Buenas noches. Bueno, aunque haya sido un partido de temporada para nosotros, el primer partido de Liga, ha tenido muchas cosas de los partidos de pretemporada, con irregularidad en ambos lados del campo, con problemas en el inicio. Yo creo que también es un poco para nosotros romper los nervios después de tantos meses, no más de medio año sin competir. Pero bueno, yo creo que el equipo se fue sintiendo cómodo conforme avanzaba el partido. Hemos ido creciendo en ambos lados del campo y bueno, hemos finalizado con un excepcional último cuarto que al final hace que el marcador refleje una diferencia que yo creo que, a fe de ser sincero, no es la que refleja lo ocurrido en el partido, en el parqué, porque bueno, pues el tirón final y el acierto fue definitivo, pero el partido no transcurrió por esos cauces. Felicitar a los jugadores por el esfuerzo, por la lucha, por las ganas de mejorar. Somos conscientes de que quedan muchas, muchas cosas que mejorar, pero para nosotros cada minuto que disputemos como colectivo es un paso hacia adelante y en ese sentido, bueno, pues estoy muy contento por la victoria. Pasamos ahora a las preguntas de los medios de comunicación. Hacía años que el Obradoiro no sumaba 101 puntos. ¿Qué valoración podemos dar a este dato? Pues no recuerdo cuánto hace que no metemos 101 puntos, pero hay mucha tendencia a hacer comparaciones y lo único que coincide es el nombre, ¿no? Porque seguro que el último equipo que metió 101 puntos no queda ningún jugador. Entonces, cada equipo es diferente, cada realidad es diferente, cada partido es diferente. Lógicamente, la valoración que le podemos dar es que hemos estado muy acertados, hemos tenido grandes porcentajes, tanto en el tiro de dos como en el tiro de tres, como en los tiros libres, y eso ha permitido que anotáramos más de 100 puntos. ¿Habéis notado la falta de público? Pues como el comer, lógicamente. Ha sido muy emocionante escuchar el miudiño por los altavoces del pabellón y ver las gradas vacías. Es duro no ver a nuestra gente cuando suena, muy duro. ¿Cómo valoras el partido de la Unión de Lupis y su estreno en la ciudad? Bueno, pues desde el punto de vista de los puntos, la anotación y esto, pues excepcional, claro. Pero bueno, él sabe, igual que nosotros, que puede hacer muchas cosas mejor. Es un jugador en el que confiamos que nos pueda ayudar a crecer y que él crezca con nosotros. Y bueno, pues más que contento por su actuación, estoy muy contento por la victoria. Los problemas en defensa, sobre todo en la primera parte, ¿los achacas a los nervios, al momento de la temporada o simplemente al talento del jugador? Pues seguramente tiene un poco de todo esto, ¿no? Hemos tenido problemas en algún momento con acciones de uno contra uno, con acciones de rebote de ataque, con algunas pérdidas también que han hecho que encajásemos bandejas, pero seguro que todos estos factores que aparecen descritos en la pregunta tienen que ver. Como decía antes, aunque sea un partido de temporada, el primer partido oficial, bueno, pues tiene cosas de pretemporada, fundamentalmente porque la heterogeneidad en los estados de forma, en la llegada de jugadores, en este tipo de cosas que hacen que, bueno, pues por primera vez en todos estos años hayamos empezado la liga sin haber entrenado todos los miembros del plantel ni una sola vez juntos, ¿no? Bueno, yo espero que con el tiempo el equipo vaya mejorando, sea más regular y pueda ir solucionando estas cosas, ¿no? ¿Qué crees que provocó una diferencia tan grande en el último cuarto? Pues el acierto, fundamentalmente. Y yo creo que también la mejora en el fondo defensivo, ¿no? Porque las canastas que metió Fuenlabrada fueron de mucho mérito, algunas de ellas bien defendidas. Y bueno, pues eso también nos permitió correr, encontrar posiciones cómodas de tiro. Y bueno, pues en otras ocasiones es capaz de generar la ventaja y no anotas. Y en este caso hemos estado muy acertados. Bueno, como diría nuestro analista de datos, hasta que no tienes un número importante de datos no puedes hacer valoraciones. Entonces, bueno, nosotros jugaremos a lo que mejor sepamos y ojalá metamos 101 puntos todos los días. Pero ahora mismo hacer valoraciones nosotros jugaremos a defender lo mejor posible, a
tirar cuando estemos solos y hacer el mejor baloncesto que podamos, ¿no? Ahora mismo seguimos en ese proceso de construir el equipo, de conocernos, de coger experiencia como compañeros en la competición y en esas estamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.